de aquí al 9 de septiembre, nos toca otra vez entregarle 11 millones de dólares. C'est la preuve irrévocable de engagement gouvernement pour élection offerte 9 octobre. Es la prueba irrevocable del compromiso del gobierno para que se realicen las elecciones el 9 de octubre. Solamente son las elecciones que pueden garantizar la estabilidad política. Es con la estabilidad política que la población ha comenzado a tener confianza en el Estado, en el país. Que el pueblo empezará a tener confianza en el Estado, en el país. Y a que muchos compatriotas haitianos habrán riesgo de viajar clandestino o ir a otro país. Y va a haber menos compatriotas haitianos que van a tomar, que van a arriesgar su vida para poder viajar de forma ilegal en otro país. Ese objetivo nosotros tenemos la obligación de alcanzarlo. Señor, señores, aquí está el contexto de esta visita. Es momento también para agradecer al canciller Miguel Vargas. Et ma première, c'est tout président Medina. Il a créé ça comme le président Medina. Qui a accepté prolonger délai pour nous documenter tous les compatriotes haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Qui a accepté prolonger le temps pour pouvoir documenter à tous les haïtiens qui sont vivant de façon illégale en République Dominicaine. Chancelier Medina, chancelier Vargas. Chancelier Vargas. J'aime invité président Medina pour venir visiter Haïti. Como había invitado al presidente Medina para visitarnos en Haití. Yo le voy a pedir que transmita de forma formal esta invitación. Y pour dire merci pour bel accueil que te réservé délégation haïtienne qui te passe en prestation de serment. Y también agradecerle el hospedaje, la forma que nos acogió en su país durante cuando estaba tomando la presidencia. Haïti, República Dominicana. Dos países. Pueblo haitiano, pueblo dominicano. Dos pueblos que están condenados a vivir en la misma isla. Solamente el diálogo permanente. Fraternidad. Amistad. Solidaridad. Es el mejor moyen que nos ha contribuido al desarrollo INSA. Son los mejores medios para contribuir al desarrollo de la isla. Y su presencia aquí en el país es una muestra que comparte esos valores. A nombre del pueblo haitiano, a nombre del gobierno haitiano, y en mi nombre personal le quiero dar las gracias por haberme visitado. Usted está en su casa. Le corresponde al interés del señor presidente de la República, Danilo Medina, y al interés del gobierno dominicano de entender las necesarias relaciones permanentes y el diálogo profundo entre nosotros, los países hermanos fronterizos. Ça a représenté que ça coïncidait avec l'idée du président Medina et l'idée du peuple dominicain pour une relation cordiale d'amitié avec pays Haïti qui sont pays frères. Y quiero agradecer la comprensión sobre los temas planteado por nosotros, ya el señor presidente se refirió a ellos, el aspecto comercial. Y también me gustaría agradecer también el sujet que nos te proposé yo, el presidente te prendí en consideración, que tiene rapport con el sujet comercial. Que contempla de manera puntual el tema de los 23 productos. Que parle de façon. Como bien ha dicho el señor presidente, no hay ningún tipo de impedimento. Qui parle clairement surtout de sujets qui ont pour le avec les trois produits. Jamais ce président dit non que pas bon qu'il y ait un bon ni interdiction pour produire ça. Alors, c'est vraiment faut que conformer à la loi de douane normale que tout pays applique.